De la colección de poesía del Fondo, lectoras y lectores, quiero recomendarles el libro Centroamericano de los Muertos, una obra que avanza junto con los cientos de migrantes centroamericanos que cruzan la frontera en la búsqueda del sueño americano, ese éxodo que empieza en el río Suchiate y que en el mejor de los casos termina cuando se cruza el río Bravo. Esta obra fue galardonada con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el 2018. El jurado estuvo integrado por Mariana Bernárdez, Jorge Fernández Granados y Óscar Oliva, y destacan de esta obra las altas cualidades poéticas que alcanzan tal intensidad en el lenguaje que abre diversos registros literarios. Estos atributos permiten ahondar en la comprensión de la condición humana y dar testimonio de una experiencia vital que refleja el presente. Balam Rodrigo, su autor, realiza dentro de estas páginas un poemario testimonial de carácter social en el que logra rescatar las voces de todos los centroamericanos que vivieron en casa de sus padres, incluso antes de que llamáramos albergues a los sitios de apoyo. Balam Rodrigo es originario de Chiapas, es exfutbolista, biólogo, diplomado en teología pastoral, autor de más de 25 libros de poesía, entre los que puedo mencionarles Logomaquia, Braille para sordos, o El corazón es una jaula de relámpagos, entre muchos otros. Además, su obra ha sido multipremiada, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, el Internacional de Poesía Jaime Sabines, o el Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco, también entre muchos otros. Su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al polaco, al portugués y al zapoteco. Nos da mucho gusto, Balam Rodrigo, que estés aquí con nosotros para conversar sobre tu libro. ¿Qué tal, querida Rocío, queridos amigos del Fondo de Cultura Económica? Yo agradezco la invitación ahí para poder platicar acerca de esta obra mía, que la obra es la que merece este premio de Poesía Aguascalientes, pero es parte de una trilogía literaria que inicia con un libro que se llama Marabunta, un libro también muy personal en el que hablo de esta franja fronteriza de la frontera sur en la que yo me crié, en la que yo viví, en la que mi padre trabajó como vendedor de la calle, y para nosotros, los chiapanecos, que también somos centroamericanos, nuestra identidad es centroamericana, sigue siendo eminentemente centroamericana, muchos de los vínculos que tenemos para quienes habitamos la frontera sur tienen que ver más con Guatemala que con el resto de México. Y de ese tránsito, de ese ir y venir, de los peligros, de las cosas buenas, de las cosas malas, de toda esa experiencia vital de la infancia, de la juventud y sobre todo de mi padre en su tránsito cruzando el río Suchiate a veces todos los días, surgió Marabunta, un primer libro que obtuvo el premio de poesía Amado Nervo. Pero ese libro, esta trilogía la comencé a escribir o a idear en el año 2003, son de mis primeros libros de poesía. Yo comencé a escribir a los 31 años y me hubiese gustado comenzar a los 35. Después de Marabunta, entonces, este libro de experiencias personales sobre la frontera sur entre Chiapas y Guatemala, nuestra experiencia, me quedé con ganas de escribir otro libro, también a propuesta de mi padre y de muchas personas que me decían, bueno, ¿y qué va a suceder con ese libro tuyo? ¿Vas a continuar con esas historias? Y entonces viene Libro Centroamericano de los Muertos, que termino de escribir con la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el 2014. Ya había iniciado los esbozos en el 2012 y narro entonces estas experiencias, como has mencionado, de nuestra relación con centroamericanas y centroamericanos desde la década de los años 70 del siglo pasado hasta casi los 90, en los que formaron parte de mi familia. Y luego también añadir y dar voz a todas aquellas personas que conocí y que trataban o han tratado de atravesar nuestro país y que han sufrido muertes violentas, niños, mujeres, hombres, personas mayores, en su intento por el sueño americano, han sufrido aquí un infierno mexicano y además recurrir a la poesía, porque hay documentales, cine, suficientes artículos periodísticos, incluso una gran cantidad de narrativa y novelas, estudios sociológicos, antropológicos y demás, pero no narrados por habitantes de la frontera sur, por quienes vivimos acá. Nos han narrado, nos han escrito, pero ¿qué tenemos que decir nosotros? Y entonces ahí un poquito quise levantar la voz con Libro Centroamericano de los Muertos para decir desde la poesía, como parte de una tradición también aquí en Chiapas, hay que recordar que en Chiapas, con La Espiga Amotinada, publicada en 1960, este volumen colectivo,
que integraron también varios chiapanecos, la tradición de la poesía testimonial, social, comprometido política, pues tiene casi más de un siglo y es mucho más cercana a la tradición centroamericana y también se inserta en la mexicana. Quise hacer un puente entre esas tradiciones, hablando pues con una voz épica, narratológica, poética, de esta situación humana, ¿no? De la condición humana de quienes quieren llegar a otro lugar y cambiar su destino, lo que están viviendo, lo que están sufriendo, en búsqueda de un sueño diferente. Sí, resulta muy, muy estremecedor y conmovedor cuando escuchamos esas voces en tu pluma, Balam. Quisiera preguntarte y que les contaras un poco a los lectores estos epígrafes y subtítulos que tienen que ver con la obra de Fray Bartolomé de las Casas y por qué los intervienes tú por medio de las cursivas. Sí, sucede que ya había yo terminado el libro, había terminado buena parte del libro, que era además más extenso, decidí quitar cosas, son cuestiones del trabajo literario, y viviendo en San Cristóbal de las Casas es el primer libro que yo escribo en mi vuelta aquí, a vivir a San Cristóbal, donde vivo con mi mujer y con mis niños. Releí la obra de Fray Bartolomé de las Casas y me pareció demasiado contemporánea, y ahí donde decía indígena o indio, al que se le cometían, contra quien se cometían injusticias, y además ser originario de estos países que aparecen en esos epígrafes, que son los mismos de Centroamérica y también de México, me pareció que si yo sustituía esas infamias, esas crueldades, esa violencia contra ellos cometidas en la colonia, y la sustituía por estos migrantes en tránsito, personas en tránsito, era pasmosa y violentamente similar. Y era peor incluso ahora, dada la cantidad de personas que sufren violencia. Y entonces decidí, para darle una suerte de entrada y reincorporar históricamente a Fray Bartolomé de las Casas en su lucha por los derechos humanos, dar y poner estos epígrafes, intervenirlos para darles una suerte de visión posmoderna, contemporánea, para situar tanto en el pasado inmediato como en el presente, al lector y que sepa que no mucho ha cambiado en materia de derechos humanos contra las personas más vulnerables. Eso es muy cierto y la verdad es muy impresionante justamente esa vigencia de la obra de Fray Bartolomé. Y por último, ¿cómo le dirías a los lectores que se acercaran a tu obra, Balam? Pues tienen que acercarse con una mente abierta. No es un libro, la poesía que toca temas diferentes, todos los de la condición humana, pero uno de ellos es el dolor. Y lo que yo hice en este libro y quiero hacer es compartir el dolor de aquellos y de aquellas que lo han pasado, de aquellos que hemos sido testigos y como una suerte de testimonio, este libro, y que también, y en estos tiempos en el que están sucediendo cosas terribles, por ejemplo, con el coronavirus, con muchas personas enfermas, fallecidas, y que están padeciendo distintas situaciones, se nos ha olvidado compartir también el dolor y la tristeza. Si esa tristeza, ese dolor se comparte, pesa menos. Y mi libro es un testimonio de lo que también debe compartirse. No solo alegrías, no solo amor, desamor, sino también el dolor en ese sentido. Podemos intentar cambiar esta situación y ser sensibles al dolor del otro y en este caso a no discriminar a las personas centroamericanas que se encuentran en tránsito por nuestro país y que quieren llegar a Estados Unidos. Eso me parece a mí no una lección, sino algo que yo quiero compartir a las otras, a los otros. Muchísimas gracias, Balam Rodrigo, por tu tiempo y realmente queremos que las lectoras y los lectores se acerquen a esta obra, así que la pondremos gratis en línea durante una semana para que realmente se acerquen a estas páginas y ya saben que en la medida de lo posible los invitamos a quedarse en casa leyendo.